¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que estamos aquí todos los días haciendo este reto sin importar lo que suceda, sin fallar un solo día. Como ves, hoy estamos un poco más temprano y es que tengo una actividad muy importante que realizar hoy después de esto, pero siempre estamos cumpliendo en esta transmisión. Hoy vamos a hablar de 7 secretos para vender más en crisis. Imagínate, 7 secretos para vender más en crisis. Un tema muy importante seguramente que estás esperando escuchar: ¿cómo vender más cuando nadie quiere comprar? ¿Cómo vender más cuando todos te dicen que no tienen dinero? ¿Cómo vender más cuando nadie te presta atención? ¿Alguna vez te ha pasado? Pues bueno, quédate a toda esta transmisión porque de eso te voy a estar hablando hoy. Como siempre te pido que compartas la transmisión para que podamos llegar a muchísimas más personas en el mundo y que dejes tus comentarios con todas tus dudas, preguntas, con tus comentarios al respecto, con frases adicionales, lo que se te ocurra. Lo importante es compartir aquí entre todos y romper el récord, señores, de leer 1000 libros en 1000 días y compartirlos con otras personas. ¿Quién más hace eso? Obviamente nadie. Hoy vamos a leer un libro que me encantó mucho que se llama La guía de bolsillo para vender excelente. La guía de bolsillo para vender excelente, o The Pocket Guide to, ya no me acuerdo, Selling Excellence, algo así. The Pocket Guide to Selling Excellence. Obviamente en la descripción del video en YouTube vas a encontrar el link para ir a ver el autor y el nombre completo de este libro. Así que bueno, hablemos entonces de los 7 secretos para vender más gracias a la crisis. La crisis te hace vender más porque vas a necesitar promover de una mejor manera. ¿Qué te dice la crisis? Si sufres cuando hay problemas en el mundo o cuando hay problemas en tu negocio, que has estado haciendo las cosas de una manera poco eficiente. Te lo voy a repetir. ¿Qué te dice la crisis? Porque hay personas que vienen la crisis y no sufren nada, siguen igual o les va mejor. ¿Qué significa? Que han estado haciendo las cosas de una manera muy eficiente. Préstame toda tu atención. Entonces vamos a hablar de los 7 secretos para vender más. Secreto número 1. Anótalo porque voy a ir directo al punto en esta ocasión. Secreto número 1. No se desmotive. No se desmotive. Secreto fundamental para vender más. Si tú dejas de darle una sonrisa a tu cliente porque estás enojado, porque estás frustrado, porque estás en crisis, porque no estás vendiendo, entonces no vas a vender más. Cuando hay crisis y te enojas y le tratas mal a la gente, le respondes mal a la gente, a tus clientes no los atiendes y te desesperas, te va peor. Así que no te desmotives. Ese es el secreto número 1 si quieres vender muchísimo más. Cuando hay crisis es el momento de empujar más, de trabajar más, no de desmotivarse. Secreto número 2 para vender más, anótalo, más promoción. Más promoción. Hace algún tiempo decíamos, el que piensa más positivo gana más. No es así, el que más promueve más gana. El que más promueve más gana. Entonces tú tienes que estar ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces frente a tu cliente, promoviéndole, ofreciéndole los productos. No significa esto ser insistente o estar hostigando a las personas para nada. Todo lo contrario, significa ser el que más veces está frente a tu cliente de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso nuestro, puedes ver, nosotros tenemos creo que 447 episodios con el de hoy, si estoy en lo correcto, 447 días sin fallar uno solo, hemos estado frente a ti. Más promoción, necesitas promover, 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 promover sin parar todos los días, señores. Número 3, siguiente secreto. Mejor promoción. Después de que promuevas más y más y más, acuérdate que uno de los grandes secretos míos que te comparto siempre en todos los temas relacionados a negocios es que no siempre
hacer más trabajo significa ganar más dinero, o hacer más trabajo significa que te va a ir mejor. Muchas veces no se trata de trabajar más, se trata de trabajar más inteligente. Así que además de hacer más promoción, vas a necesitar hacer mejor promoción. Ese es el secreto número 3. Secreto número 4 para vender más, anótalo, señor. Anótalo, señora, y implementalos en tu negocio. De nada te sirve ver la transmisión y decir, ah, qué bonito habla ese cuate, qué bonito habla ese tipo, o qué feo habla ese tipo, o no se entiende lo que dice. Aprovéchalo, anótalo e implementalo. Ya sabes, si quieres hacer negocios en internet, en la descripción, como siempre, te doy una videoclase gratis de cómo obtener hasta 6 cifras anuales gracias a los negocios en internet. 7 secretos. Número 1, nunca te desmotives. Número 2, haz más promoción. Número 3, haz mejor promoción. Número 4, atienda mejor. Atienda mejor. Puede ser que esta es otra de las razones por las cuales no estás vendiendo. Atienda mejor. ¿Qué significa? Si hoy en día estás haciendo las cosas de una manera, comprométete a hacer más por los clientes. Acuérdate, ¿quién se lleva al cliente? El que está dispuesto a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. ¿Por qué nosotros tenemos clientes tan satisfechos? Personas que dicen, wow, verdaderamente es increíble, porque estamos dispuestos a apoyar hasta donde incluso otras empresas no están dispuestas a apoyar a sus clientes. ¿Quieres vender más? Atienda mejor. Has escuchado seguramente la frase, el servicio es todo. Por supuesto que así es. El servicio es todo cuando hablamos de vender más. Si tú eres alguien que atiende bien a sus clientes, claramente vas a tener más. Con atienda bien no significa nada más dar una sonrisita cuando lleguen los clientes. Con atienda bien significa estar comprometidos a apoyarlos en todas las labores que correspondan a los servicios que te han contratado profesionalmente, e incluso a hacer más de las labores profesionales que han contratado, incluso en muchas ocasiones. Atiende hasta más no poder a tu cliente, que diga wow, que diga wow. No nada más atiendas por compromiso, hasta aquí llego yo. No, atiende hasta que diga wow de lo que haces. Y otra cosa, cuando atiendas bien, no digas, lo que pasa es que yo hice esto de más, yo hice esto otro de más. No cuentes. Da hasta que digan wow, si quieres vender más. Secreto número 5 para vender más en tiempos de crisis: atienda más rápido. Atienda más rápido. Otro secreto fundamental, verdaderamente. Muchísimas veces los clientes se van con otra empresa porque no los atendiste rápido. Si yo llamo, hoy en día te lo puedo decir, yo hice tantas actividades, hace poco hice como 6 o 7 llamadas a diferentes empresas. Una de ellas me contestó en ese momento. ¿A quién crees que le compré? Me contacté a 6 o 7 diferentes empresas. Una me contestó, no fue precisamente la empresa que más me gustaba, pero ¿a quién crees que le compré? A la persona que estaba disponible ya, a la persona que me servía y me atendía ya, a la persona que estaba en ese momento listo para llevarse la venta. Entonces atiéndelos rápido. Hoy en día en el internet, a veces incluso nos mandan mensajes personas a nosotros y a las 2 o 3 horas están diciendo, no me han respondido, ¿qué les pasa? Como si fuera la responsabilidad nuestra responder. Pues bueno, te tengo una noticia, sí es la responsabilidad tuya responder a tus clientes. Si tienes un negocio, es la responsabilidad tuya responder incluso a los clientes gratuitos. Siguiente punto, 6 secretos. Estamos hablando de 7 secretos para vender más. El secreto número 6 es, sube tus precios. ¿Quieres vender más? Sube tus precios. Pero ¿cómo vas a vender más subiendo tus precios? ¿Cómo es posible que vendas más subiendo tus precios? Pues bueno, junto con subir tus precios tienes que subir todo lo demás. Tienes que subir tu calidad, tienes que subir la cantidad de personas a las que estás llegando, tienes que subir la cantidad de inversión publicitaria, tienes que mejorar tu tecnología, tienes que subir tu servicio al cliente. Todas estas cosas las tienes que hacer al mismo tiempo. Entonces, subir tus precios te va a hacer vender más. Muchos tienen miedo a subir sus precios, al contrario, quieren ver cómo bajan los precios. Pues no bajes tus precios. Sube tus precios y sube tu valor. La razón por la cual no te pagan la cantidad de dinero que tú quieres por tus productos y servicios es porque no vale eso. La gente no percibe que vale eso y prefiere
gastar en otra cosa que gastar en tus productos. Sube tus precios y sube tu valor, sube la atención al cliente, sube la cantidad de promoción, sube la cantidad de publicidad, sube la cantidad de atención, sube la velocidad y vas a ver que vendes más mientras más subas tus precios. Y en mi caso, mientras yo más elevo mis precios, más vendo. Y el último secreto para vender más, espero que les esté gustando muchísimo. Si alguien se conecta hasta el final, le pido que vea la transmisión completa porque lo dije en pocos minutos. Te dije 7 secretos para vender más. Te los voy a repetir ahora en unos momentos, pero te va a servir demasiado si quieres vender más. Secreto número 7, véndales más productos. Véndales más productos a tus clientes actuales. Hoy en día, si estás en crisis y quieres vender más, sencillamente llama a todos tus clientes actuales y ofréceles más de tus productos. Crea nuevos paquetes, crea combos, haz descuentos, haz ofertas. A los que no te han comprado, haz descuentos, haz ofertas, crea combos, ofréceles una vez más. A los que ya te compraron y no te quieren comprar, consigue referidos, entrega comisiones, promueve, promueve. Si quieres vender más, tienes que promover. Si no promueves, nunca vas a tener resultados. Esos son los 7 secretos para vender más. Te los repito antes de terminar. Número 1, no se desmotive. Si empiezas a reducir tus resultados y te desmotivas, no avanzas en nada. Número 2, haz más promoción. Muévete más si quieres vender más. Número 3, mejora tu promoción. Mejora la manera en la cual ofreces tus productos y servicios. 4, atiende mejor a tus clientes. Número 5, atiende más rápido a tus clientes. Número 6, sube tus precios y vas a vender más si sabes hacerlo correctamente. Y número 7, véndales más. Tus clientes actuales, ofréceles más productos. 7 secretos para vender más. Perú se acerca, en 50 días vamos a estar en Perú haciendo eventos magníficos, así que mándame un mensaje. ¿Quieres que te ayude a vender más? ¿Quieres que te ayude a hacer negocios en internet? Mándame un mensaje, habla con uno de nuestros asesores. Tienes una llamada de asesoría gratuita por ahora, esas llamadas después las vamos a cobrar, pero tienes una llamada de asesoría gratuita. Adicional a eso, mándame, haz clic en el link que está en la descripción o ve a la descripción en gabrielblanco.net/video y te voy a dar un video gratis de cómo hacer $100,000 anuales con 4 modelos de negocios en internet. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, esto es un episodio más del Club de la Mente, mi reto por leer 1,000 libros en 1,000 días. Hasta mañana.